Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 4 minutos, comienza ya un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. Nada nos calla. Y en nuestro Instagram, arroba Tu Zona X. Y por supuesto, en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio. En nuestro Instagram, en nuestro Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo. Y en nuestra fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Ahora me pongo la camiseta, por supuesto, de Ataque Directo, porque tengo que darle las gracias a todos por el apoyo que nos han brindado durante el transcurso de la semana para nuestro programa, ya sea en lo que es fútbol femenino y también en lo que es tercera división. Y ahora me pongo la camiseta de Unión La Calera, porque en estos momentos, bueno, ya todos lo saben, estoy colaborando en el área periodística para el club y les agradezco de corazón la confianza que han brindado en mi persona. Tenemos que presentar la semana de Unión La Calera, que vamos a hacer, bueno, que ya llevamos 2 meses realizando este lindo proyecto y quiero agradecer públicamente a todos aquellos que nos han felicitado de forma interna por esta linda iniciativa que hemos organizado acá con la profesora Carla para potenciar al equipo, dar a conocer historias y por supuesto aprovechar estas instancias para que todos los amantes del fútbol femenino no solamente se interioricen con nuestro equipo, sino que también con todos los equipos desde Arica hasta Punta Arenas. Reitero, soy Gonzalo Prieto a cargo de la conducción de este espacio y ahora sí, saludo a nuestra coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carlita Ravera, y antes de saludarla le quiero hacer la siguiente consulta. Tengo entendido que el día de hoy se juntó el Consejo de Presidentes para dirimir qué va a pasar con el fútbol femenino en el año 2020. ¿Ha tenido información al respecto, mi estimada profesora? Buenas noches. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, respondiendo a tu pregunta, de hecho, en estos instantes nos están dando información ya más certera con respecto a la situación del fútbol femenino. Ahí la podemos ir comentando durante el programa. Pero claro, tuvimos una pequeña información sobre lo que se iba a tratar hoy día la reunión. Tuvimos la información que seguramente vamos a tener solamente torneo de transición. Ya definitivamente no vamos a comenzar en agosto como se pensó. Y desde el punto de vista sanitario es algo que se esperaba, ya que igual todos los equipos no pueden cumplir derechamente con la petición para volver a jugar. No todos están en las mismas condiciones. Entonces desde ese punto de vista podemos comprender esta decisión, ya que tenemos que pensar en el bien común de todos los equipos. Pero yo más adelante ahí les voy a dar tal vez otra información más certera con respecto a esta situación. Y esperamos que sea un tremendo programa, que hoy día es la noche calerana. Efectivamente, en la semana calerana a través de Tu Zona X, Semana. recuerden que pueden utilizar el hashtag Semana Unión Calera. Y lo otro que les quiero comentar, hablando ya en las redes sociales, que respecto al club, nos pueden seguir en nuestro Facebook, Unión La Calera Fútbol Femenino, también en nuestro Twitter, ULC FEM ANFP, el Twitter, y el Instagram, Unión La Calera Femenino ANFP. Así que para que se puedan informar de todas las cosas que está haciendo el equipo, las charlas que hemos generado durante los días jueves, lo que está aconteciendo con nuestras muchachas, conocer un poco de la historia de las categorías sub-15, sub-17 y también el plantel adulto, y por supuesto lo que estamos realizando a través de Tu Zona X. El día de hoy tenemos como invitada, en el panel, claro está, a nuestra profesora, la que es la encargada de la categoría adulta, que quería participar en esta entrevista para que conozcamos a nuestra invitada, que es un tremendo referente en el fútbol juvenil femenino. Paola Mendoza, estimada profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Oye, yo vengo acá a apañar, como se dice, a mi futura jugadora adulta, que aproveche nomás y aprenda mucho en la categoría sub-17. Aquí el profe Sebastián y el profe Álvaro están haciendo un muy buen trabajo. Ella, aparte como jugadora, está entregando lo mejor y lo principal es el compromiso y la responsabilidad que tiene como jugadora. Por lo tanto, todo lo que se proponga lo va a cumplir, estoy segura. Simplemente no se rinda cuando tenga obstáculos al frente, nada más, sea perseverante hasta el final. Tiene la capacidad, las cualidades y también tiene el talento. Así que es una muy buena combinación para lo que le espera. Así que yo tenía que estar hoy acá viéndola aquí acompañándola. Así que buenas noches a todos y muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. Y ahora sí quiero pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que comienza a jugar fútbol por allá por el año 2013. Ella comenta que jugaba con muchos hombres, participó en diversos equipos amateur y en el año 2017 participa en un campeonato esta muchacha, en donde uno de sus profesores le dice, y perdónenme la expresión, sácate la chucha entrenando, ahógate de cansancio y verás tus logros y esfuérzate. El año 2018 llega Unión La Calera y en estos momentos es la capitana de la sub-17 de nuestro equipo. Luisa González, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes y poder comentarles mi historia y mi recorrido como futbolista. Bueno, como comentaba en esta introducción que te estábamos haciendo, tú me indicabas en la interna que solamente en tu paso ya iniciándote en esto del fútbol, con la gran mayoría de chicos que jugabas eran hombres. Sí, puro hombre realmente. Partí jugando con mis primos, pero siempre con sus amigos hombres. Nunca era raro una mujer, pero yo estaba ahí siempre con ellos. Perfecto. ¿Y qué fue lo que te motivó a jugar fútbol desde chiquitita? Porque todos sabemos que en esos tiempos era como mal visto que la mujer jugase y era raro ver mujeres jugando con hombres de fútbol. Era como mal visto, estaba el prejuicio en ese entonces. ¿Y qué te gatilló para que tú dijeras, no, yo quiero seguir jugando y quiero ser algún día profesional? O sea, como usted dice, igual los comentarios llegaban de que por ser mujer uno no podía jugar. Pero yo siempre tuve en mi mente el que yo puedo, aunque sea mujer, o yo siempre voy a poder. Entonces me motivó a que en ver que mi familia me apoyaba, que me decía que seguía. Entonces todo eso igual me motivó harto. Perfecto. Antes de pasar a las preguntas de la profesora Carla y la profesora Paola, me acaba de llegar en estos momentos de forma interna una noticia de último momento que es relacionada al fútbol femenino nacional 2020. Los grupos ya están divididos y serían los siguientes. Así que lo tenemos de antemano y lo agradezco a Carlos Tolosa, que es el delegado del cuadro Fernández Vial, que me brinda esta información. Grupo A, Santiago Morning, Palestino, Everton, Deportes Temuco, Universidad Católica, Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt. Grupo B, Colo Colo, Deportes Antofagasta, La U de Chile, Audax, Arturo Fernández Vial, U de Conce y Deportes La Serena. Así que esta es la noticia de último momento que les quería brindar, profesoras, para ya continuar con la entrevista, Luisa, para que la gente que gusta del fútbol femenino se entere que la primera fecha también quedó nula. Se va a jugar un torneo de transición con dos grupos, grupo A y grupo B, las cuales están conformados por 8 equipos. Y en el transcurso de la semana les vamos a ir explicando en qué va a consistir este torneo de transición que va a comenzar a partir del mes de octubre. Gracias, Gonzalo. Justamente lo que yo le había anunciado ahí cuando estábamos saludando a todo el equipo y al panel y a los auditores, que esa era la información que nos estaban brindando. Ahora hay que esperar qué pasa con la primera vez. Bueno, esperar que lo importante es la salud de todos. Y retomando un poquito con la entrevista con Luisa González, quería también bueno, agradecer su presencia, que es súper positivo que ella haya aceptado estar, que entendamos todo que esta es una oportunidad que debemos tomar, ya que puede servirnos para nuestro futuro profesional, a ella como jugadora, a nosotros como también profesores. Mi consulta es la siguiente. Bueno, ahí estábamos conversando que tú siempre has jugado o comenzaste a jugar con hombres. ¿Cómo fue la relación o la reacción de ellos, tus compañeros en ese caso, para contigo? ¿Ellos te apañaban, te daban más energía? Cuéntanos un poquito cómo era esa relación con ellos. La relación siempre fue buena, porque yo nunca escuché de ellos decir que yo no podía. O sea, siempre no era de que nos comunicáramos tanto, pero siempre que el pase, que juguemos, entonces la confianza estaba y nunca escuché un mal comentario de ellos, ninguno, al contrario. Profesora Paola, ¿alguna pregunta que tenga para su futura jugadora de la categoría adulta? Prepárese, no.
dentro del transcurso de tu preparación en la formación, porque de hecho aún estás en etapa formativa, desde esa época en la que empezaste a jugar con tus compañeros, ¿algunos entrenadores que te hayan marcado, alguna experiencia puntual con un entrenador o entrenadora que tú hayas dicho, chuta, sí, el fútbol es lo mío y quiero seguir adelante? O sea, a mí el que más me marcó fue mi profe Juan, donde yo empecé a jugar baby fútbol. Él siempre, o sea, me apoyaba y siempre decía que yo siempre podía, que siguieran eso, que yo podía. Entonces igual me abrió harto la mente, porque igual sus palabras siempre, o sea, hasta el día de hoy las tengo aquí en mi mente. Igual se lo agradezco harto, porque gracias a él quizás seguí en esto. O sea, esa palabra que dije al principio cuando te estaba haciendo la introducción, precisamente la dijo tu profesor. Y me imagino que para ti que estabas comenzando en esto, fue un golpe anímico potente para que siguieras con tu carrera ya a nivel profesional. Obvio, o sea, hasta el día de hoy, cuando entrenamos, yo cansada ya para dejar el entrenamiento, decía, no, yo puedo, el profe siempre me dijo que me cansara, pero el esfuerzo, y después se iban a ver los logros, pues, y aquí estoy. Oye, Luisa, y lo otro que te quería consultar, ¿cómo ha sido el apoyo de tus padres? Fundamental, harto, y es igual el apoyo más de mi mamá, sí, de toda mi familia, en realidad, porque siempre me han apoyado, me acompañan a todas partes, y me motivan más a seguir cada día, aunque cuando perdíamos yo siempre decía, no, si ya van a venir. Igual es súper importante eso. Es súper importante, como dice Luisa, el apoyo familiar, porque sabemos que igual el fútbol, bueno, nos mueve en distintos aspectos, ya sea claramente nos competimos socialmente con los 11 compañeros, pero también mueve esto, que es el apoyo familiar, el índole más social, si lo queremos llamar así, y la familia es base de eso, porque imagínate, tal vez también hay muchas jugadoras o jugadores que tienen todo el talento, pero tal vez no tienen ese apoyo interno que te diga, ya dale nomás, sigue, como a lo mejor Luisa lo tiene en estos momentos, y eso es súper valorable dentro de su familia, y también es valorable que ella pueda también traspasar esos valores que su familia le ha entregado a sus compañeras. Oye, a todo esto, eso es súper importante, ¿eh? Porque yo he visto a la mamá y a la abuela y al abuelito ahí siempre acompañándola, y también le dan su, metafóricamente ahí, su huascazo cuando la Luisa anda media bajada dentro de cancha, y yo, ¡muévete en la cancha! ¡Pero muévete, mira, no se mueve! También es como una entrenadora, y la mamá y el abuelito y la abuelita que están ahí 100%, y es súper importante eso, y creo que Luisa de alguna manera en ese aspecto es una bendecida, porque de hecho nosotros con profe Carla, bueno, yo estoy ayudándola a un conversatorio que va a tener sobre el fútbol formativo, y claro, la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte social, familiar, es sumamente importante. De hecho, cualquier cosa que pase en el camino con Luisa, ya sea en el aspecto táctico, técnico, reglamentario, una mala jugada, un mal día, ella lo va a poder sobrepasar sumamente bien, porque su núcleo está firme, está seguro. Sería muy distinto, y tenemos muchos casos de niñas con mucho talento donde su núcleo familiar está malo, entonces no va a poder sobrepasar cualquier situación complicada que tenga. Así que Luisita, cuida a la familia, y yo le doy las gracias aquí personalmente. Yo creo que nos están viendo el papá, o sea, la mamá, el abuelo y la abuela, yo les doy gracias, porque es algo que se valora y mucho, y nosotros como entrenadores o como profesionales tenemos que también valorar, porque hace un par de años los papás no querían nada, muy difícil que algún padre quisiera algo con el fútbol femenino, y hoy en día ya estamos viendo mucho más apoyo de parte de la familia, así que súper bien. Luisita, ¿qué te parecieron las palabras de las profesoras? Que tiene la razón, porque siempre a veces la cancha, no sé, cuando baja y ahí el grito, siempre lo escucho. Entonces igual eso me motiva, porque me hace ver que yo en algo estoy fallando, que en realidad si yo fallo, baja todo mi equipo. Entonces igual que estén
están ahí conmigo y súper importante, y ojalá tenerlo siempre, porque, o sea, gracias a ellos he llegado donde estoy. Buenísimo. Oye, retomando esta cronología de tu carrera como futbolista, tú comienzas a dar tus pasos en Maipú y después ya en la Escuela del Fútbol de Santiago Morning. ¿Cómo viviste esa experiencia? En Santiago Morning, o sea, como yo era nueva, era más chica, no era de llegar y hablar al tiro, pero, o sea, era buen grupo, las compañeras, harta confianza, pero no era lo mismo que ahora cuando estoy en Calera. Es muy diferente el ambiente de compañera, entonces igual, o sea, es una experiencia más. Obvio que ahí igual aprendí de los profesores y de los entrenamientos que habían. Antes de darle paso a las profesoras, tenemos varios posteos en estos momentos a través del streaming, para que se los compartamos a Luisa. Escribe Josefa Ramírez, grande Luisita. También escribe Damari Flores, grande Luisa, una jugadora súper perseverante, sigue luchando por tus sueños, atentamente Liz, de la adulta Unión La Calera. Acá Alea Sogar dice, vamos Everton de Viña del Mar. Eso fue cuando dimos el anuncio de los grupos del torneo de transición fútbol femenino 2020. Y este saludo te lo quiero compartir, Luisa, porque me imagino que para ti debe ser mucho orgullo el que sentirás. El profesor Carlos Acuña dice lo siguiente: es la primera en llegar a entrenar y la última en irse, una líder dentro y fuera de la cancha, le espera un gran futuro. En base a eso, ¿siempre fuiste líder o te fuiste formando ese carácter con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, o sea, los profe igual me dieron la confianza, porque, o sea, yo en los entrenamientos no soy de gritar a mi compañera así como que ella que no se sienta mal. Entonces yo soy más de, oye, ya te falta esto, te pasa esto, pero si líder nunca me he considerado, pero sí de llevar a mi equipo por lo mejor siempre sí. ¿Podríamos decir que una futura jefecita, profesoras? Estilo Carla Guerrero. Está pintada, las situaciones lo demuestran y eso merece de alguna manera felicitaciones de parte, y también genera un ejemplo a seguir de parte de sus compañeras también. Ella es sub-17, puede ser un ejemplo esencial para la sub-15, así que súper relevante que vaya con una formación bien sólida para cuando llegue ahí arriba a la adulta. Ya la estoy esperando. Ansiosa la profe Pau, ¿no? Y aparte, bueno, Luisa, como ya hemos comentado, este carácter que tiene la hace ser un líder dentro de la cancha. Quizás a lo mejor su forma de ser, tú dirías, ¿no? Pero ¿cómo? Pero en cancha es una líder absoluta, siempre lleva a su equipo a lo positivo y es una tremenda jugadora que da la calma, que da los tiempos para el juego y que vivió todo el proceso, porque recordemos que Luisa está con nosotros desde el 2018, donde nosotros recién estuvimos armando nuestra categoría sub-17, de hecho partió en la sub-15, ¿sí o no, Luisa? Sí, en la sub-15, y después ya subí, me citaron a un partido y ahí quedé en la 17, no me despegué. No soy tomada de ese puesto. Claro. Hay un momento en que el profe Álvaro y el profe Seba le estaban quitando la jugadora al profe Carlos Acuña, hay que decirlo. Chan, chan, chan. Esa fue una bombita que acabamos de señalar en estos momentos. Oye, el Álvaro Luisa, quería a todas las jugadoras. Claro, claro. Oiga, mi estimada Luisa, ya ahí vamos a hablar con más detalle con respecto a tu carrera en Unión Calera. Ahí hemos visto fotos de lo que has hecho, no solamente con nuestro equipo, sino que también con Universidad de Chile, Santiago Morning, y precisamente de la U te quería consultar ahora. ¿Cómo fue tu experiencia en el CDA? ¿Qué lecciones sacaste de aquello? Mi experiencia siempre va a ser buena, pero, o sea, nunca uno se lleva bien con todas, pero sí, las amistades me las hice, las compañeras igual eran atentas, los profes igual siempre se preocupaban de uno, pero los entrenamientos igual. Pero me llevo las mejores experiencias, igual los entrenamientos duros, ahí aprendí quizás porque la profe igual me decía, te falta esto,
o quizás con más velocidad lo sacaba. Entonces yo de eso me fui, lo fui practicando después más adelante. ¿Quién fue tu profesora en la U? Perdón, Gonzalo. No, dele nomás que el profe, no hay problema. ¿Quién estuvo contigo? La profe Nicole. Ah, ya. La profe Nicole en ese tiempo. Nicole Fabio. La... Sí, Nicole. Ella es jugadora ahora del... ¡Ay! Santiago Morning. Oye, y siguen los posteos acá. Este lo tengo que leer porque es de capitana a capitana. Lo escribe la Camila Vargas. Luisa, una gran referente en su categoría. Escribe acá Camila Campos, grande Luisa Máquina. Patricia González, mira, este es para Luisa, de una familiar. Grande Luisa, sigue así, tu tía que te adora. Y también nos escribe en la interna tu compañera de la categoría adulta y también parte de este programa, Marisela Chilita Pérez. Le envío un abrazo y mucha admiración para Luisa. Un ejemplo inclusivo para las más grandes. Y yo en ese caso me adhiero a la Chilita porque pienso exactamente lo mismo. Es cosa de ver el cariño que ustedes como profesora le profesan a la Luisa, admiración también. Y por supuesto, eso también se ve reflejado por lo que piensan los profesores de la misma categoría. ¿Cómo has visto eso, Luisa? ¿Cómo tú lo has ido manejando? ¿Y cómo tus papás también te orientan al respecto? Porque obviamente en esto del fútbol, uno igual va creciendo, va adquiriendo ciertas cosas, pero obviamente la idea es que tú tengas siempre un norte claro. Obvio, o sea, yo siempre he dicho que voy a seguir en esto. O sea, por mí, yo entrenaría de la mañana hasta la noche, pero con el tiempo ya he tenido súper claro que voy a seguir en esto y que aunque cueste, porque sé que me va a costar, pero igual aún así voy a seguir y el apoyo igual de mi mamá sobre todo igual es súper importante porque me ayuda harto. ¿Cuántos años tienes tú, Lisa? Tú te das a los 17, pero ¿cuántos años tienes? 16, wow. 16 años, profesor, y la mentalidad de ganadora que tiene esta muchacha es increíble. Sí, totalmente, totalmente. Ella tiene la convicción de una jugadora. O sea, todo lo que ella pueda de ahora en adelante, a pesar como ella dice que sabe que van a haber obstáculos, los va a poder sobrepasar. Y eso es súper importante, un gran ejemplo para su categoría y para todos, en verdad, porque... Realmente uno tiene, claro, tener la perseverancia, como lo conversamos en la charla que tuvimos con el equipo, tener la constancia y saber que te vas a encontrar seguramente con dificultades y ser capaz de superarlas en todo ámbito de cosas. Y claro, lo llevamos al fútbol, pero también lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria, así que es un valor bastante positivo que ella tiene y, como lo reitero, llevar esto hacia sus compañeras, hacia el equipo, hacia el fútbol, hasta su familia, es bastante positivo en ella. ¿Profesora Pau? Sí, yo quería hacerle una pregunta a la Luisita. Si existe alguna jugadora y jugador, femenino y masculino, que ella admire, a nivel nacional o internacional, no importa. Yo admiro a Charla Arangui, siempre. No, se encuentra que, o sea, no es que me parezca, pero quiero llegar a su juego porque él es simple, o sea, se dedica a ver a su compañera en forma de pasar el balón bien y en silencio siempre, y eso me gusta, que en silencio se trabaja mejor, encuentro. Muy bien. ¿Y alguna referente femenina, nacional o internacional? No, ay, no sabría qué decirle. No me la pongan aprieto, pues, profesora, no me la pongan aprietos. Que la vaya pensando ahí para que nos diga ahí al final. Claro. Oiga, Lisa, continuando con tu carrera, bueno, ahí ya estamos hablando ya cosas que has vivido con equipos de antemano. ¿Cómo fue la experiencia de jugar en torneos como la Copa Entel y la Copa Chilestra? Y ahí es cuando tú hablas de este profesor que se llama Juan, que para ti es uno de tus mayores referentes previo a tu llegada a Unión La Calera. O sea, cuando la jugué la primera vez, era baby, yo, o sea,
entrenaba y jugaba baby, pero nunca pensé que iba a llegar a jugar una copa. Entonces igual tenía a mis compañeras que subimos ahí a hacer el juego, entonces igual fuimos con la experiencia, el entrenamiento, más confianza. Hasta el mismo profe nos hizo jugar con la copa en él que tenía yo, pero de hombre. Igual fue la más confianza, porque ya va mal roce y todo eso. Y en ese caso, ¿qué diferencia sacas de jugar con hombres que con mujeres? Que el hombre va más choque, más cuerpo, o sea, te pone los brazos, siempre la trancada, pero la mujer igual va así, pero siempre más, que no sabría cómo explicarlo, pero siempre es diferente. Perfecto, entonces ahí tú vives esa experiencia, estuviste ya prácticamente 5 años desde el año 2013 que tú debutas en jugando ya prácticamente en torneos, estuviste jugando con hombres, estuviste en el Chavo Morning, estuviste jugando en equipos de Maipú, estuviste en estas copas que estábamos comentando recientemente, estás en la U también, y después, año 2018, llegas a Unión La Calera Femenino, imágenes que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué Unión La Calera, Luisa? ¿Por qué tú te decides llegar al cuadro cementero y qué lecciones has sacado de esta linda experiencia que has vivido? Yo decidí, o sea, que en ese momento la profe nos ofreció 4 equipos. Y entre esos estaba el Boston, Audax, Calera, y no me acuerdo cuál era el otro. Pero yo dije, conociendo, porque ahí estaba la mamá de la Rocío, y ella sabía cómo era el ambiente en Boston y dijo, no, vamos a Calera. Entonces yo dije, ya vamos. Entonces llegué y con las mejores, ¿cómo así? Ay, no encuentro la palabra, pero para poner todo bien ese equipo, sabiendo que igual partían de abajo. Y con el tiempo, las lecciones siempre me las han dado mis profes, porque ellos siempre nos dicen que tenemos que seguir adelante, que aunque perdamos o ganemos, siempre tenemos que pensar más allá. Entonces igual eso a mí como jugadora en especial me sirvió harto, porque igual a veces los partidos perdíamos, el profe igual no sé cómo, pero él siempre sacaba buenas palabras para alentarnos y siempre decir que jugáramos los partidos siempre como una final. Profesoras, ¿alguna pregunta que tengan para Luisa? Luisita, oye, y en cuanto a la función que tú cumples dentro del campo de juego, ¿cierto? La posición en la que juegas. ¿Te gustaría experimentar otra posición, otra función dentro del campo? Siempre, o sea, te la gustaría. Siento que igual, o sea, jugué un tiempo de lateral izquierdo allá cuando viajamos a Viña a jugar con Everton. Entonces ahí como que me quedó gustando esa posición, pero ya después probando, el profe me probó al medio y ya me gusta mucho más ahí, porque encuentro que tengo esa sencillez de recibir y entregar, como darle la tranquilidad al equipo. Qué bueno, y también tiene buena pegada, así que al balón, así que súper bien. Oye, Luisita, ¿y un partido que te haya marcado durante este periodo en Unión La Calera? Un partido intenso que haya sido muy independiente, si haya perdido, haya ganado, pero un partido que a ti te haya marcado hasta ahora. Cuando viajamos a O'Higgins, a Rancagua a jugar con O'Higgins. Creo que fue súper bueno, porque estaba súper peleado. Igual nosotras lo supimos aguantar hasta el último momento, y eso siempre se me ha quedado marcado, porque igual cansada y todo, yo le decía, dale chiquilla, nosotras podemos, ¿no? Porque nos vayan ganando, o nosotros vamos ganando, tenemos que relajarnos, al contrario. Claro, y ese día me acuerdo que tenían una hinchada enorme con batucada, sí. con había una banda completa. Teníamos toda una banda completa ese partido. Sí, la presión bonito. Igual estaba, porque nosotras, o sea,
queríamos ganar igual, íbamos con esa disposición, nerviosa igual antes, pero aún así lo supimos llevar todos los 90 minutos. Qué bueno. Oye, ¿y qué tal el camarín? A ver, cuenta ahí alguna cosa que se pueda contar que pasen en camarín, no. A ver. Pero la pongan aprieto de nuevo. Buena pregunta. Buena pregunta. Que bailen antes de un partido, que tengan alguna cábala, no sé, algo parecido. Es la música, que a nosotros nos gusta. Y le decíamos, y antes que entre el profe, a veces siempre yo, otra compañera, dice unas palabras, que estemos concentradas, pero siempre es rico el ambiente igual. Hay qué bastante buena, confianza entre ustedes, y eso, bueno, eso se siente cuando, bueno, éramos testigos de también de esa mejoría del camarín. O sea, a qué quiero llegar es que lo que te decía al principio, que tú partiste, tuviste en los inicios de este proceso y nos contabas que tú dijiste ya vamos a Calera y ya venías con esa intención o con la predisposición de decir ya, Escalera es un equipo nuevo, por lo tanto yo vengo a aportar, vengo a superarme, a aprender. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hubieron, como tú dices, momentos que perdíamos, que a lo mejor no encontrábamos el equipo y después estos momentos que fuimos capaces de aguantar ese partido, de disfrutarlo y sacar buenos resultados. O sea, siempre al principio yo fui aprendiendo con los entrenamientos, pero ya después, ya metiéndonos más al campeonato, el tema de que igual perdíamos, me frustraba el no saber el por qué perdíamos, qué estábamos haciendo mal nosotros, porque igual entrenábamos, nos sacábamos la mugre entrenando y el profe igual. Entonces que perdiéramos igual era como un bajón para el equipo porque, o sea, yo en lo personal me preguntaba entonces ¿para qué entrenamos si perdemos siempre? Pero aún así, después el equipo supimos de alguna manera llevar al equipo a ganar, a empatar y a disfrutar los partidos más que nada. Oye, y en ese caso, ¿qué haces tú si, por ejemplo, ves a una de tus compañeras que está desganada, que está desmotivada? ¿Cómo tú la puedes levantar anímicamente para que sigan por el mismo norte? O sea, aquí voy a poner una a la Alison. La Alison que juega delante mío siempre estaba, decía, está cansada, que no puede. Y yo decía, no, hermana, tú dale, tú podís, tú mira el entrenamiento de ayer, ¿y por qué acá no? Decía, dale, tú podís, si no podís, dime, y yo, por ejemplo, te parcho ahí y tú bajás a mi posición. Pero siempre la alentaba a todas, de alguna manera. Eso es lo que es ser un líder, eso es lo que es ser un líder, o sea, apoyar a los compañeros, estar ahí presente y no demostrar su ego y su personalismo potente por sobre los demás. Eso habla muy bien de ti, Lisa, para la edad que tú tienes, porque eres una compañera, eres una referente, y eso claramente lo ven reflejado no solamente tu equipo, sino que también la categoría adulta. Y lo digo por lo siguiente, porque hay muchos posteos de las compañeras de la categoría adulta de Unión La Calera Femenina, entre ellas Josefa Ramírez, que dice lo siguiente: Luisa, nómbrame nomás como jugadora que admiras. Acá Camila Vargas dice, no sea batuda Josefa, pone ahí una bombita como emoticón. Acá dice Damaris Flores, humildemente respondiéndole a la Josefa. Acá quiero responder, y acá me voy a desviar un poquito, a Francisco Galleguillos Calderón, me consulta por Cobresal, si va a estar en el Transición, pero en el grupo B, porque ahí no me habían dado ese equipo, pero en el grupo B va a estar Cobresal. Miguel Ángel Barrios dice que siga luchando por el fútbol femenino en Chile. Muchas gracias, Miguel, por el saludo. Y acá Jaime Leiva, grande hija, paso a paso y con mucha disciplina lograrás cumplir tu sueño, cosa que acá con la profesora estamos totalmente de acuerdo. En base a eso yo te quiero hacer una pregunta, pero ya en la interna del club. ¿Cuál es tu referente de la categoría adulta y por qué? Oye, a mí siempre he dicho la Chelita. Siempre ha sido mi referente. La Chelita, no, si no está escuchando... ¿Por qué la Chelita? Porque encuentro que ella lo da todo, o sea, por su equipo, siempre hasta el último, si corre todos los balones, encuentro que apoya a su equipo, aunque vayan perdiendo, ganando.
Buenísimo. Y precisamente la Chilita te tiene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en Unión Calera y qué es lo que te motiva a seguir? El ambiente, mi compañera, que si es cariñoso, no sé, nos tratamos bien, existe esa confianza y obvio que eso me motiva a seguir cada vez más. Qué importante eso de conocer o tener la confianza dentro del camarín, porque claro, a lo mejor tú puedes estar en distintos equipos, pero si no te sientes bien, no te sientes en confianza, no vas a poder dar el 100% de tu talento. Y lo que te quería consultar, ¿qué sueño más que nada te gustaría a ti poder cumplir como futbolista? O sea, mi primer sueño siempre va a ser lograr llegar a la selección. Creo que ese sería uno de los primeros sueños. Y ya después, si sigo, es jugar fuera del país. Siempre ha sido mi sueño eso. ¿Y en qué país te gustaría jugar o en qué equipo del extranjero? En el PSG, me gusta. En Francia. El PSG, donde está Tiane Endler. ¿Dónde está la Tiane? Siempre, o sea, me gusta ese equipo. Y si no se puede, con estar en la selección o quizás en cualquier otro equipo de Estados Unidos, ya sea, me gustaría igual, porque igual seguiría mi sueño intacto. Buenas ambiciones tiene la disputa. Claramente. ¿Alguna pregunta, profesora? Yo, una pregunta, a ver, voy a poner en aprieto aquí a la Luisita otra vez. Yo me acostumbro a poner a la jugadora en aprieto. ¿Quién es más mañoso de los profesores? ¿El profe Álvaro o el profesor? ¿Quién es el más ahí, que corta ahí? Describa su profe ahora, a ver, descríbalos. El profe Álvaro es súper... Pero lo entendemos, yo lo entiendo por lo menos, porque igual a veces el entrenamiento a veces flojeamos, que la risa, entonces igual él dice ya, pues colóquense seria que esto es un entrenamiento. Oye, y en base a eso, ¿qué ha significado para ti en tu carrera con Unión La Calera el trabajo del profesor Álvaro y el profesor Sebastián? Súper importante, porque les tengo confianza de que yo, no sé, les digo, profe, no sé qué hacer, cómo se hace aquí para hacer esta jugada para allá. Entonces los profes se dan el tiempo de explicarme, igual que con todas mis compañeras. Siempre ha sido, nos da esa confianza de que nosotros si algo no podemos hacer, él nos dice o nos enseña o incluso nos manda hasta video para que nosotros veamos cómo jugamos en la posición y cosas así. Bueno, por lo que yo me doy cuenta, profesor, en este caso el nivel de exigencia obviamente va aumentando a medida que van escalando en categoría, porque la profesora Pao, el carácter es más fuerte sin desmerecer el trabajo del profesor Álvaro, pero ahí vas a tener un trabajo mucho más arduo y claramente cada profesor ha ido sacando un potencial en ti que es muy, pero muy admirable. Pero no me quiero imaginar, esta muchacha cuando tenga 20, 21 años va a ser una máquina y va a ser un aporte para nuestro fútbol femenino, sin lugar a dudas. Definitivamente, y ahí es relevante el trabajo que hacen los profesores de la parte formativa. Por ejemplo, Carlos Acuña, nuestro entrenador de la sub-15, muy pedagógico, muy estructurado, de hecho yo he aprendido mucho de él, también de Álvaro, de Sebastián, yo he aprendido de ellos, me han hecho recordar muchas cosas en cuanto al tema de la carrera, ¿cierto? Creo que son personas súper importantes para la formación, y es tan relevante la formación del fútbol femenino o del fútbol en general, masculino-femenino. Así de alguna manera tú cuando llegas ya a la categoría adulta, teniendo 18 o incluso teniendo hasta 16 años, si tienes la fortaleza o las exigencias que se necesitan físicas, técnicas, tácticas, ¿cierto? Psicológicas están. Así que es muy relevante y muy importante el trabajo que hacen los entrenadores, y sobre todo con jugadoras como,
como Luisa, que tenemos varias jugadoras como Luisa en cuanto a la responsabilidad, también tenemos algunas con talento, entonces muy relevante lo que están haciendo y de partida yo los felicito. Bueno, ahí Luisita lo ha comentado más de una vez, se necesitan profesores con carácter, con conocimiento para desarrollar jugadoras como Luisa, y cuando Luisa llega a la adulta ya llegue con todo listo y simplemente se someta a otra intensidad que es el fútbol adulto, así que bien por ahí con nuestros entrenadores de la parte formativa. Sí, yo coincido con la profe Paola, que él también lo quería comentar, que bueno, los profesores son muy metódicos y eso es súper importante, como dice la profe, la formación, porque prácticamente si tú en la formación aprendiste ciertas mañas o no aprendiste ciertas cosas, claramente te va a perjudicar cuando tú vayas pasando de categoría o haciendo esta transición. Entonces, en este caso, la transición que va a pasar, en este caso Luisa, que ya sabemos que la profesora Paola quiere en su equipo, va a ser una transición más fácil, digámoslo así, porque ya también tiene una intensidad, profe Álvaro, es muy intenso, es exigente, al igual que la profesora Paola. Entonces ahí vamos nosotros también como club logrando nuestra identidad. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nuestra jugadora de Calera? Que eso es primordial conocerlo. Ahí yo quería conocer... ¿Qué te ha hablado el profesor al respecto? ¿Qué les comenta? ¿Cuál es la identidad de ustedes como jugadora de Calera? El profe siempre los dos profes en realidad siempre nos han exigido harto, incluso en el entrenamiento el doble, porque él sabe que cada una de nosotras puede dar más en cada entrenamiento. Entonces yo creo que igual el profe necesita sentido lo hace súper bien de exigirnos, porque por ejemplo a mí me gusta que me digan no sé, te falta esto, para yo no sé, en el próximo partido de entrenamiento mejorarlo, porque encuentro que de los errores siempre se va a aprender, y no porque haga una jugada mal, un partido mal, no me voy a salir de eso por ese error, sino que al contrario, voy con más ganas a entrenar para mejorar eso. Entonces igual el profe en ese sentido nos exige, siempre nos dice que nosotros podemos más, y eso es súper valorable. Oye, y en base a esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿cómo ha sido tu trabajo con el profesor Álvaro desde tu casa? ¿Qué? Porque me imagino que le da indicaciones generales y particulares. En este caso, a nivel particular, ¿qué te indica, Álvaro, que tú trabajes? O sea, en realidad, como nos conectamos varios... O sea, como siete y siempre somos las mismas, el profe más se enfoca en lo físico y con balón también, pero en realidad esto para las que nos conectamos siempre es general lo físico y con balón, pero a mí en general incluso porque el entrenamiento lo he mejorado harto y físicamente igual estoy mejor, me encuentro más liviana en ese sentido. Perfecto, y lo otro que te quería consultar en ese caso, ¿qué crees tú que falta para que la categoría, ahora yo la voy a poner a aprietos, ¿qué crees tú que falta en la categoría del club para que siga potenciándose cada día más? Que nos exijamos realmente, que yo creo que en el entrenamiento uno se cansa y llega hasta ahí, pero en realidad uno siempre puede dar más. Yo cuento que cada una de mis compañeras siempre va a dar más, entonces yo encuentro que si nos exigimos todas, en general todos podemos llegar lejos, porque si nos proponemos algo lo podemos cumplir, si nos exigimos harto en cada entrenamiento y todo eso. Mira, algo que me he dado cuenta, profesora, que comenta bastante Luisa en esta entrevista, es la palabra yo puedo y exigencia, que es la tónica que el club tiene para con sus jugadoras para poder lograr las metas que nos hemos propuesto para esta temporada. Eso lo encuentro maravilloso. Hay una sintonía de cada entrenador para con sus jugadoras y también en el proceso como tal para lograr las metas. Sí, es súper importante, ¿sabes? Porque hemos tratado nosotros
de siempre hablar las cosas tal y como son o lo que sucede dentro del club, desde todos los puntos de vista o todas las aristas, desde la administración, ¿cierto? Sobre todo cuando las chicas tenían que involucrar dinero para pagar, ¿por qué razón, para qué se gastó? Todo lo hemos tratado de comunicar para que sea realmente esto una familia. Bueno, las chicas estuvieron mucho tiempo pagando por jugar y de hecho aún si estuviéramos en competencia, si bien ya no pagan mensualidad, seguramente tendrían que pagar para viajar, porque el ANFP no te costea el 100% de un viaje, un porcentaje importante, pero sí tienes que pedir, ¿cierto? Entonces, en relación a eso, a la comunicación, al estar siempre pendiente de las muchachas, de alguna manera, claro, ser una familia, ser una manada, ser un club que trabaja por un sueño y que idealmente los entrenadores tenemos el trabajo de que todos estemos en la misma sintonía, desde los apoderados hasta las jugadoras, que es un trabajo difícil, pero tenemos referente. Imagínate, acá tenemos a la Luisita como referente de la sub-17 y varias más también en la 17, en la adulta. En la sub-15 estamos despertando a talentos. Bueno, estamos ayudando a formar más. Formar los talentos, exacto. Claro, formar los talentos, porque el talento tiene muchas chicas. Tratamos de cultivarlo, de que ellas lleguen a... cumplan sus categorías, cumplan su etapa en cada categoría, ¿cierto? Y pase como tiene que pasar en cada función. Entonces, es súper relevante la comunicación que hemos tenido con todas las categorías, la hermandad que se tiene en las muchachas, tanto, insisto, todas las categorías. Entonces, por ahí hacemos un trabajo bien interno, bien intrínseco, para que así la identidad se note a flor de piel y cuando entre al campo de juego, las jugadoras jueguen por algo común, por algo colectivo, por algo enriquecedor, que no solamente va a celebrar la 17 al ganar, sino la adulta también va a celebrar cuando la 17 gane y va a sufrir también cuando la 17 pierda o en fin, viceversa. Entonces eso yo creo que se ha formado bastante y eso es lo que Luisa también entiende y la familia de Luisa también entiende que es muy relevante la familia en esta etapa, la de ella. Así que súper bien y gracias ahí por la entrega de Luisita todo el rato. Sí, exactamente. La comunicación es muy, muy importante para también poder llevar este proyecto a lo más grande que queremos nosotros. Queremos nosotros estar en primera división, lograr estos objetivos, difusión, que lo hemos logrado paso a paso, esta ayuda que también pretendemos y esperemos que ya Calera, nuestro club, nos haga real, pero también es un proceso que lleva tiempo y al menos escuchando a Luisa, escuchando también a otras jugadoras, las chicas que comentan, igual nos da harta ¿cómo se dice? Motivación para seguir trabajando en sí, así, de esta manera, y también mejorando ciertos aspectos que claramente siempre se pueden ir mejorando, pero como vamos, yo creo que vamos súper bien encaminados y la idea es seguir así y con Luisa, en este caso capitaneando la sub-17, pretendemos y yo estoy segura que vamos a lograr hartas cosas positivas. Claro, apoyando un poco lo que dicen también Carla, una de las maneras para que el fútbol femenino crezca es la visión que tenga el resto de nosotros, o cómo nos ve. Entonces, si vemos jugadoras a nivel de Luisa en su categoría, y no solamente por el talento que tenga, sino más bien por el trabajo que entrega, por la disciplina, por la responsabilidad que también quiere proyectar con sus compañeras, eso indica que el que vea, o el que por primera vez vea jugar, vea Calera jugar, vea a estas jugadoras, va a decir, vaya, oye, el fútbol femenino no solamente se merece, es un derecho que tenemos como jugadoras de fútbol, en este caso las chicas, y nosotros como profesionales de él. Así que ahí, por ahí está, jugadoras como Luisa y como tantas más que tenemos, es lo que se necesita para que el fútbol femenino crezca. Desde adentro para afuera, eso sería muy importante. ¿Qué te parece todo esto que te acaban de decir tus profesoras de la categoría adulta? Un estímulo muy potente el que acabas de recibir ahora, Luisa. Estoy orgullosa de mí por lo que he logrado, igual de la profe, porque igual ellas siempre se han sacado la mugre por el equipo realmente. Desde el momento uno que las veo siempre están luchando por las canchas, que no paguemos, que todo salga bien. Entonces igual eso se agradece harto porque quizás cualquier otra persona habrá dicho es lo que debe hacer un profesor por el equipo o la que maneja el equipo. Pero realmente yo personalmente
lo veo que igual estoy orgullosa de ella, porque igual tanto tiempo luchando por el equipo, que logremos salir adelante, lo máximo encuentro yo. Qué lindo, yo también qué encuentro linda. Lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo, sí. Oye, Luisa, lo otro que te quería consultar, porque tú hablabas de un momento lindo que tú viviste cuando jugaste con O'Higgins de Rancagua, pero me imagino que siempre han habido cosas que a uno le pasan, ya sean buenas o malas. ¿Cuál fue el momento más complejo que has vivido como futbolista y que pudiste sacar una lección para tu desarrollo? Yo encuentro que en realidad todos los partidos que he tenido con Calera, sean buenos, malos, entrenamientos, de todo he sacado algo bueno, porque siempre en la cancha no voy a jugar al 100%, siempre tengo errores y cosas así, pero siempre los trato de corregir, porque sé que el profe siempre nos ha dicho que si una cae, caemos todo el equipo, porque aquí somos una solamente, que nos manejamos para allá. Entonces, encuentro que todo para mí, o sea, partido de entrenamiento ha sido una lección para seguir adelante. Oye, lo otro que te quería comentar y que estamos viendo a continuación, bueno, estamos viendo imágenes cuando Unión Calera jugó con Unión Española, con Pumas de Melipilla, pero me imagino que una experiencia muy linda que debiste haber vivido antes que ya nos fuéramos a nuestras casas a cuarentena por el coronavirus, fue haber jugado con la selección chilena. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue bonita, pero a la vez dura, porque igual son más potentes, quizás mil veces más potentes que nosotras, tienen el juego súper bueno, pero nosotras igual lo supimos llevar, el toque, aunque nos costó, pero igual tuvimos nuestras jugadas buenas, pero igual uno aprende de eso, que quizás uno en los entrenamientos nos deberíamos exigir el doble, porque pudimos llegar a jugar como ellas si nosotras nos proponemos. Mira qué importante lo que dice Luisa en este caso, y un consejo para los profesores en sí y a todos aquellos que estamos acá insertados en Unión Calera Femenino, que tenemos que estar todo a la par para que podamos lograr cosas, y si pasan cosas que no están funcionando, tenemos que mejorar todos. Qué notable, lo encuentro muy maduro de su parte lo que comenta. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que vimos nosotros como equipo de trabajo, que bueno, en la interna también, bueno, tenemos nuestras reuniones, planificando distintas acciones, y claro, si no estamos tampoco nosotros mismos, como equipo de trabajo en la misma sintonía, o conectado, también las cosas no van a funcionar, y es lo que pasa en un equipo, en este caso, de fútbol. O sea, no podemos ir, no sé, yo pienso acá, yo acá, porque finalmente es un objetivo en común, y se tiene que lograr esa comunidad y esa cohesión, de finalmente, pucha, que a lo mejor yo no necesite que la Luisa me diga ya, pues tenéis que entrenar o poner más, sino que yo, intrínsecamente, mi propia motivación me lleva a superar a la Luisa. Ya, yo quiero correr más rápido que la Luisa, o que la Luisa, no sé, me alcance, una propia exigencia entre ellas mismas. O sea, eso es súper importante, y saberlo llevar, y porque seguramente van a haber chicas que, como lo decíamos al principio, o sea, Aquí estamos explicando, pucha, la Luisa tiene un apoyo familiar genial, la mamá siempre, su abuelo, pero seguramente otra chica no está en esa misma condición, y nosotros tenemos que también ahí ser contención o tener la doble preocupación de qué pasa con ella para que ella pueda rendir. Entonces, sonar todos aspectos que en este caso, más aún en el fútbol femenino, se van a mostrar en este caso para la mejora del equipo. Entonces, igual desde ese aspecto, todo suma, ya sea la palabra de la Luisa, mi palabra, una jugadora, nosotros como cuerpo técnico para planificar las acciones de motivación. Así que es un lindo proyecto, y hay que seguir adelante nomás, transmitir esta pasión que nosotros tenemos ahora a las demás muchachas. Yo tengo una pregunta para la Luisa, otra más. Luisa. ¿Qué crees tú, desde los aspectos futbolísticos, ya sea físico, técnico, táctico, psicológico,
que, en los que tú tienes que reforzar más? ¿Qué crees? ¿Cuál en lo que tú tienes que mejorar, según tú? En lo táctico, más con balón, encuentro yo. O sea, el profe siempre me lo dice, que me falta más, o sea, tengo la rapidez, pero a veces no, me cuesta porque me demoro con el balón, o a veces hay acciones que hago mal, pero el profe siempre me las corrige. Mira qué interesante eso, o sea, está consciente de la falencia que tiene y aún así trata de mejorarla de forma constante. Y eso es bueno también tenerlo claro para que lo sigas trabajando y te sigas potenciando como futbolista. Nos escribe acá el profesor Carlos Acuña y dice lo siguiente: le tengo listo el equipo al profe Álvaro para el otro año con las niñas de la 15 que suben. Yo lo dije. Sí. Y esta pregunta la hace Damaris, pero ya la había hecho la profe Pau, pero la vamos a hacer de nuevo, no hay problema. ¿Tienes alguna cábala antes de entrar a la cancha? ¿Cábala particular, algo que lo haces sagradamente antes de entrar a la cancha? Yo lo que siempre hago, siempre me persino, siempre. Que encuentro que, o sea, en lo personal a mí es para salir jugando bien y entrar bien, o sea, que no me pasen nada en los 90 minutos y que siempre que ganemos y demos lo mejor. Perfecto. Oye, y acá ya diría yo el momento histórico de tu carrera en Unión Calera. 5 de mayo del año 2019, prácticamente un año. Los profesores te dicen, tú serás la capitana de la sub-17. ¿Cómo viviste ese momento? Uy, yo no me lo esperaba, sinceramente, yo no sabía, porque yo nunca estaba preparada para que el profe me dijera eso, o sea, yo seguía ahí, pero que el profe me dijera, tú vas a llevar la jineta del equipo, por esto, fue lo mejor, sinceramente. Lo mejor, y tus compañeras, me imagino que igual se sintieron contentas contigo, porque por lo que podemos apreciar en las redes sociales, muchas de ellas te apoyan en tu liderazgo que has mostrado con la sub-17 y eso igual es rico porque también las muchachas han notado que están muy cohesionadas por lograr las mismas metas, los mismos objetivos, y eso en un equipo de fútbol, ya sea categoría menor o profesional, es sumamente importante, la cohesión. Eso es algo muy importante que debe tener todo futbolista. Y si no hay cohesión en un equipo de fútbol, las cosas no se logran y todos sabemos ya en qué equipos y también en las mismas selecciones cuando no se han logrado cosas. En ese caso, y hablando de logros, yo te quería consultar con respecto a la selección chilena. Tú dijiste que es uno de tus sueños, anhelos que tú quieres lograr, pero obviamente aquí te pregunto como hincha, ¿cómo tú viviste la clasificación a Francia 2019 y el subcampeonato de la Copa América cuando ya tú estabas comenzando a formarte como futbolista? Lo viví como súper bien, porque realmente siempre, o sea, uno de mis sueños siempre va a ser llegar a la selección y verme jugando y poder demostrar todo lo que yo sé y ayudarme a las compañeras y todo eso, pero súper bien encuentro yo. Súper bien. Y bueno, ahí decías que tenías también los sueños de irte a Europa, jugar en el PSG, pero con Calera, ¿cuál es tu mayor anhelo? Uy, mi mayor anhelo siempre va a ser que como equipo, o sea, en club general, que subamos a primera división, siempre que quiero eso, si me voy, quiero lograr eso primero. ¿Lo sueñas mucho, me imagino? Sí, o sea, antes que pasara esto, yo le decía a la chiquilla, tenemos que lograr de ganar partido, incluso dispuesta a que si ganamos, tenemos que dejar toda la cancha. Íbamos bien y hasta que pasó esto. Pero aún así va a seguir igual, que subamos a primera y que lo logremos porque podemos en realidad. Sí, y acá te lo quiero. Sí. Y acá, oye, profe, también le quiero preguntar acá a la tres en conjunto.
Bueno, el anhelo que tenemos todos es que Unión Calera suba a la primera división. Me imagino que otro anhelo que también a nosotros nos gustaría, si se llegan a dar ciertas cosas, claro está, ¿por qué no algún día jugar en el Nicolás Chaguán? ¿Te has imaginado eso alguna vez? Sí, sí me lo he imaginado. Más de una vez incluso, que sería algo bonito igual para mí. Y eso también va para ustedes, profesora, la pregunta que le acabo de hacer a Elisa. Nosotras vamos a jugar en algún momento. Vamos a estar allá. Vamos a estar ahí. Wow, vamos a hacer. Muy bien. Eso denlo por hecho. Estamos trabajando, sí. Aún en pandemia estamos en miles de reuniones y en cosas también silenciadas hasta el momento, para que cuando sea una noticia positiva en todos los ámbitos, no solamente jugar allá en el estadio, la vamos a informar apenas los tengamos, pero estamos siempre trabajando para mejorar todas las condiciones y acercarnos mucho más a la hinchada de Calera, que eso es súper relevante e importante para que ellos tengan un sentido de pertenencia con nosotros del club, porque creo que nosotros en la interna del club tenemos sentido de pertenencia, hemos trabajado en eso, pero para que la hinchada reconozca que nosotros estamos defendiendo ese escudo o lo estamos representando con mucho orgullo y con mucha pasión también. Así que vamos, en algún momento vamos a estar ahí, acuérdense nomás, esto tiene que quedar grabado, vamos a jugar ahí. Está siendo grabado, de hecho, grabado. Mi estimada profesora Paola, así que pierda cuidado con lo que... También está siendo grabado. Muy bien, vamos a subir a la primera división, como señalan acá las muchachas. Vamos a pasar a continuación a la pausa comercial, mencionando a todos los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Y quiero saludar primero que todo a nuestros amigos de New Leprint, publicidad deportiva, lleva tu pasión a todos lados. Búscalos en Instagram, @nubleprint, y puedes escribirle a Eduardo, que es el encargado de esta pyme, al WhatsApp, +569 6692 7829. Y aprovecho de darle las gracias a Eduardo, porque dentro de esta semana, en lo personal, me va a llegar una sorpresita que tiene relación con el cuadro de Unión Calera. Ahí la vamos a estar mostrando en nuestras redes sociales, y le quiero dar las gracias de todo corazón, porque no solamente a nuestro programa le ha brindado apoyo, sino que también al cuadro de Unión La Calera se ha aportado un 7, Eduardo, con el equipo y también con nuestro programa. Así que muchas gracias a New Leprint por el apoyo que se la juega por el deporte a nivel femenino y masculino. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que se encuentran en estos momentos en Iquique. Han hecho concursos a través de sus redes sociales para toda la gente de la zona, y ellos, cuando ya estén acá en Santiago, se van a reunir con nosotros. Ahí nos van a estar contando en qué están y también, por supuesto, quiere seguir aportando con el fútbol femenino. Para más información lo puedes encontrar en su Instagram, @eduardo_cuafor. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia. Y para más información también pueden contactarse al WhatsApp, +569 5765 8109. Un trabajo increíble que ahí, gracias a DJ Fakir, a quien aprovecho de saludar, está mostrando todo lo que han hecho los muchachos de Estilista Turco. También ahí por la muela DJ Fakir nos manda saludos en estos momentos. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corur. Deportes Corur, que es la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera Femenino. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Para más información pueden visitarlos en Instagram, @deportescorur, o al WhatsApp, +569 9927 9083. Como dice la profesora Pau y la profesora Carla, no podemos adelantar nada todavía, pero ya pronto se viene el modelo Unión Calera 2020-2021. Así que ahí vamos a estar informando ese tremendo trabajo que está haciendo William para con el equipo de Unión La Calera. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. La puedes encontrar en su Instagram, @aqua.antu. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Y también, por supuesto, pueden hacer sus pedidos al WhatsApp, +569 4555 6740. Y como hace mucho frío en estos momentos y se viene el Día del Padre, y aprovecho de saludar a todos los padres que gustan del fútbol, partiendo por mi padre y también por Fakir, también, que él es papá,
y por supuesto, profesora, con todo respeto se lo digo a usted, a su padre, que en estos momentos con la mía deben estar escuchándonos, como dice un gran amigo mío de las ondas celestiales, le queremos dar un saludo a los amigos de Bazar Cafetero. Tienda online, amor eterno al café, somos unos coffee lovers, y tú lo eres. Tus pedidos al más 569-7955-4102 o también al Instagram @bazar.cafetero. Ahí pueden encargar café de Colombia, café en grano, también chocolates de cacao y algún que otro mural que hacen con granos de cacao para que puedas adornar tu oficina y también tu dormitorio. www.bazarcafetero.com y reitero el Instagram @bazar.cafetero. También saludamos a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, la mejor tienda de venta online de productos para entrenar. Ahí hemos estado en conversaciones también con los muchachos de Planeta 7 que se han portado muy bien con nosotros. No solamente apoyan Ataque Directo, sino también a Unión Calera Femenina. Y para que tengan más información, y agradecemos a Manuel por todo el apoyo que nos ha brindado, que es el dueño de este emprendimiento, pueden visitarlos en su página web www.planeta7.cl y en su Instagram @planeta7-spa. Y también a los amigos de Foodshop le queremos dar las gracias porque mañana, y ya la profesora Carla nos va a dar más detalle al respecto, se viene la rifa a nuestra jugadora Valentina Romero y ellos se facilitaron para el club una camiseta del equipo que tú quieras. Para más información de esta tienda online dedicada a las camisetas de fútbol, puedes contactarte al Facebook Foodshop SCL o al Instagram @foodshop.scl. Y finalmente saludamos a nuestros amigos de Football Connect, que es una aplicación de celular, ya sea para Android y para iOS, en donde tú puedes informarte de diversos clubes, ya sea de países sudamericanos y también de Europa, y también, por supuesto, de categorías menores. Recordemos que está el cuadro de Real San Joaquín, también está el cuadro de Atlético Central y nosotros como programa ahí nos están compartiendo en estos momentos en sus redes sociales. También si los quieres seguir a los muchachos de Football Connect, te puedes contactar a la red social @footballconnect, que es su Instagram, y en Facebook, que es Football Connect Chile. Y les comento que nuestro compañero de radio, Manuel Suárez, Manuel Sánchez, que es parte del programa Mágico y Misterioso, es el administrador oficial de Football Connect Chile. Él fue el que los trajo a los muchachos acá al país y está haciendo un trabajo maravilloso con esta aplicación móvil y también prontamente quiere jugársela por el fútbol femenino. Así que muchas gracias a Football Connect Chile por el apoyo que nos brinda. Y ahora sí, mañana 22 horas por la señal de Tu Zona X, mi estimada Carlita Ravera, ¿qué se viene? Sí, mañana por fin tenemos nuestro sorteo de la rifa. Ahora queríamos anunciar los últimos números que nos quedan, así que motivar a la gente que quiera colaborar. Ya voy a recordar la cuenta, los premios y comunicarles que les queda un día exacto para poder comprar los últimos números y los premios están muy buenos, así que tienen que aprovechar esta oportunidad. Muy bien, vamos a recordar los premios primero y luego vamos a dar la cuenta. El primer premio que tenemos es la camiseta autografiada del primer equipo de Unión La Calera. Tenemos también un horno microondas. Tenemos un par de guantes Huemul más un juego de tazas. Tenemos un balón de fútbol. Tenemos 5 clases con la PF Fernando Paso, que se la jugó ahí la Fernanda, adaptada ya sea funcional o si lo quieren específicamente para el fútbol. Y también tenemos la camiseta Foodshop, que es a elección. Ya, como ven, están muy entretenidos los premios. Para poder colaborar, tienen que depositar a la cuenta 17-230-388-9. Recordamos, 17-230-388-9, a nombre de Camila Vargas. Esta rifa tiene un valor de solo 1.000 pesos, ¿ok? Solo 1.000 pesos. Ustedes también por linterna, ahí podemos ver también el afiche, pueden también comunicarse por interno con Camila, que ya está llevando ahí toda la administración de esta rifa, y ver cuál número quiere o está disponible. Así que motivarse todos. Y además de esta rifa, que es bastante importante, ya mañana la tenemos que rifar, quiero tomarme este momento para mostrar lo siguiente que se viene para el club, que ahí vamos a ver la fecha, lo que anunciamos al principio. Acá tengo en mi poder, aquí está en mi poder, la camiseta autografiada por el equipo masculino de Fernández Vial. Y
¿ya? Todos los jugadores, totalmente original, así que atento a los hinchas de Fernández Vial, a todos en verdad los que quieran participar, porque vamos a subastar esta camiseta, ¿ok? Así que los dejo invitados a todos. Y no se olviden claramente de nuestra rifa para darle un buen final a este proceso de colaboración para Valentina Romero, que va a estar también mañana con nosotros. Sí, efectivamente, me quiero adherir a lo que dice Carla en estos momentos. Le quiero dar las gracias a Carlos Tolosa y al profesor José Luis Espinosa por este tremendo gesto que tuvieron para con nosotros, que salió acá precisamente en Ataque Directo cuando los entrevistamos a los muchachos para conocer la realidad del cuadro femenino del Vial. Y por supuesto a todos aquellos que siguen apoyando no solamente Unión La Calera, sino que a todos los equipos del fútbol femenino. La idea es que sigamos creciendo, que sigamos por la misma senda. Hay mucho que mejorar, hay mucho que reflexionar al respecto. Y tras esta pandemia seguir sacando lecciones para que el fútbol femenino siga mejorando a nivel de clubes, a nivel internacional y a nivel de selecciones, que es la idea que todos tenemos acá, mi estimada profesora Paola. Sí, sí, es súper importante, así que darle muchísimas gracias a Fernández Vial. Yo ya de hecho me comprometí ya en el mismo programa, apenas cuando termine esta pandemia vamos a organizar un viaje con la 17 y la adulta a Concepción, allá a mi tierra natal. La conozco muy bien, así que nos vamos a ver bastante bien por allá y vamos a ir a jugar ahí con Fernández Vial, si Dios lo quiere, si lo permite, y obviamente nuestra organización también. De todas maneras siempre organizamos y siempre cumplimos las cosas que pretendemos para seguir mejorando, así que aguante nomás ahí. Sí, eso no me quepa duda, profesora Paola, no me quepa duda al respecto. Retomamos ya la entrevista con nuestra capitana de la sub-17 del cuadro de Unión La Calera Femenina, Luisa González. Nos quedan ya unos minutitos para finalizar. Esta pregunta se la tengo que hacer sí o sí, porque a todos los invitados que hemos tenido del club me han respondido. ¿Qué significa para ti que un medio independiente como Tu Zona X apoye al cuadro de Unión La Calera Femenino? Es súper importante porque creo que igual nos conocen más como jugadora y lo que en realidad de dónde venimos. Y importante que apoyen a nuestro club porque igual necesitamos que ya empecemos, que la gente nos vea más para los partidos, que nos difundan más. Y me parece súper bien, me gusta. ¿Has visto los programas anteriormente cuando hemos entrevistado a la capitana de la adulta, la misma profesora Paola, la profe Carla, la Chilita? ¿Qué te ha parecido? He visto uno que otro, pero me parece bien porque toman las opiniones de todas y que es súper importante igual ver diferentes opiniones de todas las jugadoras. Qué tremendo lo que dice la Luisa en este caso. Y ahora vamos a seguir soñando, vamos a seguir soñemos en conjunto. ¿Cuál es tu mayor sueño? Aquí no estamos hablando de Unión La Calera, ni selección chilena, ni fútbol internacional. ¿Cuál es tu sueño como persona, Luisa? ¿Cuál es tu mayor anhelo a nivel personal? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en sí, ya sea dentro del mismo fútbol, para con tu vida? En realidad es llegar a ser una persona profesional, ya sea en el fútbol o estudiando, pero en realidad es más que nada ser buena persona y nunca ser agrandado con cosas así. Realmente quiero seguir a lo que estoy y vivir realmente el día a día y eso, que pase lo que pase nomás, igual seguiré soñando con llegar a ser futbolista. Mira qué tremendo, pero tremendo mensaje nos acaba de entregar Luisa en estos momentos. Ser futbolista y que hay que vivir el día a día, profesora Paola. Nos enseñan. ¿Qué querés que le diga? Nos enseñan. No quepa duda. Claro, con su trabajo, con su perseverancia día a día, aprendiendo, reconociendo que falta, reconociendo que también quiere llegar lejos. Ese es el camino, ir paso a paso, como también lo decimos nosotros en interna, con todos los proyectos que tenemos.
en relación a Calera y el fútbol femenino, así que aprendemos nosotros como personas más adultas, ¿cierto?, de chicas como Luis, así que felicidades nomás, y decirle también que si algún día, en algún momento necesita ayuda en lo que sea, puede contar conmigo sin ningún problema. Creo que ella se merece eso y mucho más. Bueno, yo también me adhiero a lo que dice la profesora, me adhiero completamente de mi parte también. Bueno, tú ya sabes que también hace poco comencé a trabajar con usted en el club y también todo lo que tú necesites en la parte comunicacional cuenta conmigo, Luisa. Sí, y no solamente tú, sino que todas las jugadoras, ya sea de la sub-15, sub-17, la categoría adulta, porque la idea es que estemos todos en la misma sintonía para que el club crezca como tal. Muchas gracias igual por... Sí, no, profe, sí. ¿Quién? Luisa, ya, voy yo. No, que me quería sumar a las palabras, sí, o sea, lo que hemos dicho durante todo el programa, un gran ejemplo, muchos valores intrínsecos que nacen de ella, y también los valores que a lo largo de su carrera futbolística, a cada profesor, a su estilo, a su modo, ha podido inyectar en su forma de ser, ¿cierto? Porque finalmente... nosotros nos hacemos a través del ambiente, muchas personalidades, la familia influye bastante, así que también me voy a sentir parte de ese desarrollo que ella tiene, y cuando consiga sus logros, y también es muy loable que ella sienta y quiera ser una buena persona, porque a veces nos alejamos un poco de eso y vivir las cosas simples de la vida, que en estos momentos lo que estamos pasando, uno realmente está queriendo volver a tener esas situaciones que de repente se van olvidando, pero son bastante importantes para el desarrollo de nosotros como personas, más allá de ser un profesional, así que también todo mi apoyo para ella, y desearle lo mejor en lo que queda de toda su carrera, que está recién comenzando, y a vista y todo lo que hemos conversado, Va a llegar bastante lejos, así que todo el apoyo también para la Luisa. Gracias a ustedes en realidad por haberme invitado, y que les digo a las profes que mientras esté en este club yo igual voy a mojar la camiseta y voy a dar lo mejor de mí siempre. ¡Eso, carajo! Eso, claro que sí, ahí sacando los colores del cuadro cementero, nuestra invitada del día de hoy, Luisa González. Queremos agradecer a todos aquellos que han sintonizado la transmisión a través de las redes sociales de Tu Zona X y también de Ataque Directo. Mañana, a partir de las 22 horas, recuerden, se viene la rifa para Valentina Romero, que la vamos a tener acá junto con nosotros. También va a estar la Chilita en el programa. Y recuerden utilizar el hashtag Semana Unión Calera Femenino para que nuestras redes sociales sigan creciendo, sigan ustedes indagando el trabajo que los profesores, las jugadoras, quien le habla también, que también está insertado en esto, estamos haciendo para que se sigan informando del acontecer del cuadro de Unión La Calera Femenino, porque nosotros no vamos a parar hasta que las velas ardan, como dice el dicho. Así que muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Luisa, te quiero dar las gracias, te deseamos mucho, pero mucho éxito en tu carrera. Bueno, ya lo dijimos, sabes que cuentas con nosotros, y por favor, algún mensaje que quieras brindar a la hinchada de Unión La Calera, a tus compañeras y también a las jugadoras de las otras categorías. Primero que todo, les doy las gracias a ustedes por haberme invitado, y en realidad el mensaje es que si alguna jugadora que está viendo aquí y no tiene el apoyo de nadie, no, quizás su papá no tiene su apoyo, que realmente siga, si quiere ser futbolista, que siga. Y en realidad darle gracias a todas mis compañeras, a mi familia, por haberme apoyado en esto, que es mi sueño. Tremendo. Mira, acá tenemos posteos, te escribe la Isi, ahí te manda saludos, te encuentra una crack, también hay familiares que... La Isi Muñoz, bien digo, acá dice crack, Luisa. Pero también hay parientes que te han escrito. Acá tenemos posteo de Patricia González. Esa es la actitud. Buena, mi niña hermosa. Orgullosa cada día de ti. Qué tremendo. Toda la familia ahí. Son todas unas Lisa Lovers.
¿Cuándo sale el fanpage de Luisa? Se viene. Oye, sí, en todo caso, pronto se viene ya el fanpage de la Luisa. Mi estimada profesora Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mañana nos va a estar sintonizando y vamos a estar dándole con todo para la rifa de nuestra jugadora, para que resulte igual de exitosa como la rifa que le hicimos a la Chilita hace un mes atrás. Va a ser un éxito, así que mañana con todo nomás. Decirle también de paso a toda la gente que nos está escuchando, de todos los clubes, ya sea a nivel amateur, a nivel profesional, a NFP, bueno, profesionales, porque es un campeonato de NFP nomás, nos falta muchísimo en las partes administrativas para llegar a ser profesional, la actitud que tenemos obviamente y la idea que tenemos y la prestancia es de profesional, pero faltan muchas cosas para llegar a ser 100%, y eso ya depende obviamente de nuestra federación, que cuentan con nosotros, ¿vale? Si necesitan algún tipo de ayuda, si en algo nosotros podemos aportar desde el punto futbolístico, cuando esto ya termine, porque vamos a tener que reconstruir muchas cosas cuando esta pandemia termine, a nivel social, ¿cierto? Y tenemos sumamente claro que el fútbol es una herramienta, un arma social muy importante, por lo tanto, quiero que todo el mundo que nos esté escuchando y que transmita también, si en algún momento, insisto, necesita el apoyo de la rama femenina de Unión La Calera, acá vamos a estar todos y todas para ayudar en lo que sea. Y decirle a la Luisita también que jamás se rinda, que en algún momento pueden haber cosas oscuras en cuanto a sentimiento, en cuanto a derrota, en cuanto a lesiones o posibles cosas que van en el camino porque tienen que suceder, así es la vida. Ella tiene que seguir adelante siempre, tiene que estar con las personas que la van a apoyar, que la van a ayudar, que la pueden aconsejar, entrénese todo como dijo el profesor por ahí, pero tienes que saber para qué y por qué estás entrenando. Eso te quede muy claro para que evites lesiones. Siempre tienes que estudiar, tener conocimiento de qué estás haciendo, por qué estás entrenando, para qué estás entrenando, qué es lo que quieres conseguir con el entrenamiento, ¿vale? En este momento ya tiene que ver con algo más físico técnico, ¿cierto? Por todo lo que estamos pasando por la pandemia. Pero ese es mi consejo para ti. Siempre estudie, analice, reflexione por qué está entrenando esto y para qué está, si lo está haciendo bien o mal. Así que muchas gracias nomás también a ustedes, a todo lo que estamos haciendo hoy. Así que feliz yo de poder ayudar y participar cuando se estime. Profesora Carla Ravera, amiga mía, un placer como siempre. Nos encontramos mañana, otro evento importante para nuestro equipo, ya segunda rifa que transmitimos en vivo y en directo por la señal de Tu Zona X. Y recuerden que tienen que utilizar el hashtag Semana Unión Calera Femenino a través de nuestras redes sociales y en nuestro nuevo Twitter, @ulcfemeninoANFP, en nuestro Instagram, Unión Calera Femenino ANFP, y en nuestro Facebook fanpage, Unión Calera Femenino ANFP. Gracias como siempre, nos encontramos mañana. Sí, exactamente. Bueno, recordar lo que hemos planteado. Sigan todas nuestras redes sociales, estén atentos al programa de mañana. Y bueno, estamos marcando, yo creo, un precedente, lo que dijimos al principio. Somos el único club que tenemos un día focalizado para nuestro equipo, para nuestras jugadoras. Así que aprovechémoslo, muchachas. Son dos. Exacto, son dos días. Así que aprovecharlo. Y me sumo también a las palabras de la profe Pau, si algún club también necesita apoyo, nosotros vamos a estar ahí dispuestos para difundir, para colaborar, si es necesario. Tampoco nos vamos a cerrar netamente en lo que hacemos nosotros, pero tenemos que seguir en la lucha. Dependemos de una federación y nada, unirnos. Yo hice un posteo hace poquito con respecto a la camiseta que mostramos, que la unión hace la fuerza, así que si todos los equipos nos unimos en lo que deseamos y los cuerpos técnicos en algún momento nos cohesionamos de tal forma, también podemos hacer algo y lograr cosas bastante importantes. Y ese es el mensaje, también darle el agradecimiento a la Luisa, que nos ha contado, hemos conocido también de su carrera y un súper gran ejemplo para sus compañeras, así que sigan a la Luisa también en sus redes sociales. Próximamente se viene el fanpage, como lo dijimos, así que ella lo puede administrar si quieren. Nada, pero agradecer que estén acá y vamos a sacar todos juntos esto adelante, el fútbol femenino vamos a sacar todos, así que eso, mañana invitados para estar atentos a nuestra rifa en honor a nuestra Valentina Romero, que lo está pasando un poquito mal, pero con positivismo es la idea. Sí, tenemos un último posteo acá de Patricia González, que es la tía de la Luisa, que es para la profesora Paola. Gracias tía Paola, se les extraña sus gritos en la cancha.
Yo también la extraño. Muy bien, o sea, el espíritu se mantiene en este caso. Yo por mi parte me despido, agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, a Newle Print, Estilista Turco, Corur, Indumentaria Deportiva, Aqua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7, Food Shop, Football Connect. También agradecer a toda la gente que sigue el cuadro de Unión La Calera por estar con nosotros en la sintonía. Tuvimos una tremenda, valga la redundancia, sintonía el día de hoy. Agradecer a DJ Fakir por la puesta en escena, un 7 como siempre ahí nuestro DJ estrella en esta pandemia que hemos vivido a través de Tu Zona X. DJ COVID me dice acá en la abuela, DJ Fakir, pero muy contento porque esto lo hacemos con cariño para ustedes. Como dijo la profesora Paola y la profesora Carla, y con mucha humildad lo decimos, estamos marcando un precedente, somos el primer equipo de fútbol femenino que tiene un espacio dentro de un programa deportivo en donde hablamos de lo que está sucediendo con nuestras jugadoras, con nuestro cuerpo técnico, con la gente que está a cargo del equipo, y eso nos llena de mucho, pero mucho orgullo, y esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Mañana, reitero, se viene la rifa, sigan comprando numeritos, nos quedan poquitos, ahí toda la información en las redes sociales de Unión Calera. Mañana va a estar la Valentina Romero, va a estar la Chilita también con nosotros, la profe Carla, que les habla, y también por supuesto sigan todas las redes sociales de Tu Zona X, arroba Tu Zona X en Instagram, en Facebook Tu Zona X, y las redes sociales de Ataque Directo en Instagram, arroba Ataque Directo Radio, en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo, y en nuestro Facebook fanpage Ataque Directo FM. Un gran abrazo, nos vemos mañana, cuídense, quédate en casa, y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao.